Estamos começando mais um programa de internacionalização da UDC, o Centro Universitário UDC, trazendo sempre profissionais renomados, professores, doutores de diversos países. Nós estamos recebendo o professor doutor Matthew Seebecker, da Universidade de Texas Tech. Então ele veio para cá para participar do 12º Congresso Internacional de Agronomia, conversar com os alunos, passar um pouquinho das pesquisas, das experiências, principalmente com relação ao solo. E é sobre isso que a gente vai conversar com ele, até porque existem algumas alternativas, algumas modernidades, justamente com relação a essa temática. Antes de mais nada, é um prazer recebê-lo aqui, professor, doutor Matthew Seebecker, da Universidade de Texas Tech. Bueno, placer es mío poder venir aqui e estar con usted hoy día para conversar mais de meu trabalho e los estudios que hago allá na universidade. Eu quero dizer que o seu espanhol é muito bom. Oh, muchas gracias. Dá para a gente entender perfeitamente, sem problema algum. Bueno, es importante poder comunicar-se, muy importante. É a primeira vez que o senhor veio a Foz do Iguaçu? Es mi primera vez aquí en Foz de Iguaçu y también aquí en Brasil, aunque tengo muchos colaboradores importantes brasileiros. Y o senhor veio para participar do Congresso de Agronomia, Congresso Internacional de Agronomia da UDC, em parceria com a Texas Tech University. Uhum. Como é que foi essa experiência de conversar com os alunos, professor? Sim, foi uma experiência muito boa. Conheci muitas pessoas muito importantes desta universidade, y mucha apertura para mejorar nuestra relación entre Texas Tech y UDC. Y lo importante de este congreso es que se enfocaba en agronomía y estoy agradecido por venir para conversar y hablar más de mis trabajos en suelos. Entonces, vamos a comenzar por ahí, profesor. ¿Qué trabajos son esos que el señor traz? Que pesquisas, uhum, que experiências o senhor traz, uhum, dos Estados Unidos, da Universidade Texas Tech, aqui para os alunos? Bueno, os trabalhos de investigações que eu hago se tratam de várias formas. E a mim me interessa muito acerca de la contaminação medioambiental en el suelo. Mi título é professor em estudios aplicados de química de suelos. Así que yo tengo varios proyectos que involucran contaminación de metales pesados, tanto como arsénico y cromio en el medio ambiente. Sin embargo, cuando estamos conversando acerca de suelos, una parte importante también es la agronomía y crecimiento de plantas. Y tengo unos proyectos que se tratan acerca de el potasio en el suelo. Agora, professor, por que existe uma grande contaminação do solo? E aí eu acho que é mundial em todos os países. Bueno, la contaminação medioambiental tem várias fuentes. Uma são fuentes, claro, que são humanos, que são contaminações hechas por el ser humano, que é um problema muito importante. Sin embargo, outros são hechos de la planeta misma, que são geogénicos, por ejemplo, en muchos de los acuíferos subterráneos hay arsénico en concentraciones elevadas. Y eso llega a la superficie y llega a los suelos. Y es un problema para la salud humana. Ahora, exactamente, ¿qué tipo de problemas son esos
que causam para a saúde do ser humano? Bueno, quando hablamos de metales pesadas en el suelo y en el agua, y cuando la gente o las personas consumen esos materiales o están expuestos a estos por comida o por el viento o por polvo, los problemas pueden ser varios. Son salud, problemas de salud principalmente. El arsénico, por ejemplo, causa problemas de los riñones y causa problemas del piel y también carcinogénico. Hay otros metales y metaloides, por ejemplo, plomo, que también es un contaminante importante que causa problemas neurológicos también. ¿Y esos químicos, eles vêm también nos agrotóxicos? Son distintos a los agrotóxicos. Agrotóxicos más se refieren a las personas que están expuestos trabajando en las fincas. Y es importante esto hoy en día porque estamos dando cuenta que muchos de los herbicidas y pesticidas que pensamos que eran seguros antes, en realidad no son tan seguros de lo que pensamos. Isso é o grande motivo, ou boa parte disso, pelo aumento no número de pessoas cada vez mais com doenças das mais diversas? Eso depende. Es difícil ubicar las razones de las enfermedades cuando se tratan de estar expuesto a una manera constante y un nivel bajo. Entonces, cuando hay contaminación ambiental, muchas veces es difícil saber o vincularlo con el fuente. Profesor, ¿y cómo ecualizar tecnología, alta producción, e, ao mesmo tempo, o cuidado para que não haja essa contaminação no solo? Eu creio que essa é a pergunta da sigla, porque nós estamos em um ponto crítico com o cambio climático e a demanda para energia e a demanda de comida. Isto se chama o nexus de energia, comida e água. E, em este momento, são muitos países que estão enfrentando este mesmo problema. Cuando no tienen suficiente energía, cuando necesitan producir más comida, no solamente más comida, pero con la misma cantidad de tierra para las más personas que viven ahí. Así que si yo pudiera contestar esa pregunta sería un logro muy importante y va a requerir colaboración de los científicos y de los políticos y de la gente para solucionar ese problema. ¿Y dónde están en qué nivel están las pesquisas en ese sentido de mejorar el solo, de preparar el solo cada vez mejor, más de forma más segura? Tiene que ser un conjunto de fertilizantes y manejo de suelos para prevenir la pérdida de suelo y la pérdida de la capa arriba, la capa arriba de los suelos. O senhor, suas pesquisas são principalmente com relação a dois contaminantes, né? Arsênico e qual outro? Bueno, yo estoy involucrado en mi laboratorio principalmente con estos dos elementos, arsénico y potasio, en este momento. Sin embargo, mis intereses se involucran más las reacciones que estos elementos tienen con los interfaces de las plantas y las minerales. Y estas reacciones son parecidas para otros elementos, tanto como el fósforo y el plomo y el cromio y el níquel y el zinc y el hierro y manganeso. Todos esos elementos que son metales transicionales en la tabla periódica. Esos son de donde yo vengo de pesquería, de investigación. Ahora, ¿a parte de esa solución está en la tecnología o está en alternativas naturales mismo? Bueno, tecnología yo creo que tenemos para
para resolver este problema. Hablando de mi punto de vista, no es solamente un problema de producción, sino un problema de decisión de uno, de lo que uno decide lo que va a querer comer, porque requiere mucha energía producir comida para alimentar animales que también alimentan a nosotros. Entonces, nosotros como sociedad tenemos que decidir cuál es el tipo de comida que queremos nosotros para poder ser sustentable, sostenible. Isso tem muito a ver com políticas econômicas, sociais? Bueno, la dieta de uno es una decisión cultural, personal, y es algo difícil de cambiar y requiere... Para un cambio, para cambiar la sociedad a algo más sostenible, eso requiere ayuda de los políticos también para tomar decisiones de arriba que proveen las opciones a las personas. ¿Qué impresiones o senhor tem con relación a tecnología, al tratamiento del solo que o Brasil tem hoje no território? Lo que a mí me impresiona, y yo hablé un poco de esto anoche con los estudiantes bachilleratos, es de que hay la mejor tecnología aquí en Brasil, tanto como en otros países. Y eso es lo importante que la gente sepa. Hay estos laboratorios altos niveles que producen investigaciones muy importantes que todo el mundo lee, pero muchas veces las personas aquí mismo no saben de eso. Entonces, yo quiero promover la idea de que la investigación de alta calidad se puede hacer aquí mismo en Brasil, aquí en Paraná y en São Paulo, en las universidades más importantes. Entonces, yo iba a preguntar justamente sobre esa cuestión de las universidades, la participación de las universidades en soluciones para todo esse problema. Como é que o senhor vê essa participação? Como é que o senhor analisa a importância de uma universidade para resolver problemas como esse de contaminação do solo? Eu creio que o rol, o papel das universidades é proveer informação verificada e objetiva. Nós temos que fazer os estudos sem... ser objetivo, hacerlo con el método científico, donde no tenemos prejuicios. Entonces, el papel de la universidad es usar su dinero para proveer información verdadera sin prejuicio. Y esa información es muy importante para comunicar no solamente a los políticos, sino a la gente, a las personas, porque en realidad ellos son los que están pagando para esos estudios. Son reais o dólares, lo que sea de dinero, viene de la gente. Entonces la gente merece saber de los resultados de los científicos académicos. Y un dos ejemplos de esas soluciones es ese evento, ese congreso internacional, esas parcerías entre instituciones como a UDC y a Texas Tech. Parte por aí a solução disso? Sim, nós tivemos uma boa reunião hoje dia para começar a pensar em que tipos de estudos podemos fazer juntos, porque nós encontramos os mesmos problemas. Allá em Texas temos problemas de fertilizantes, aqui também. Então, se podemos tomar muestras de los dos lados e comparar como são similares ou diferentes e que se trata de la química de suelo en común para avanzar la ciencia y promover este crecimiento de agricultura. Isso significa que essa parceria entre a UDC e a Universidade Texas Tech tem muito a crescer. Bueno, veo que hay un vínculo muy fuerte y yo creo que va a crecer en el futuro. Professor, que mensagem o senhor deixa aos estudantes, aos alunos que participaram do congresso ou que estão nos assistindo nesse momento
justamente nesse sentido de aprimorar o conhecimento nesse setor para desenvolvimento de um país? Eu sugiro, meu conselho é que hagan perguntas e pide. Nunca deixar de pedir para mais informação. Uno nunca sabe todos os recursos que há disponíveis delante de uno, a menos que haga a pergunta. Não tengan miedo de pedir mais de si mesmo e de suas administrações. O senhor já conheceu as cataratas do Iguaçu? Oh, sim, sí, eu fui. É impressionante, uma coisa maravilhosa. Muito me impactou. E a usina de Itaipu também? Isso foi também o que me surpreendeu de vir ao centro do continente, ao centro de Sudamérica, é que nós estamos cerca do mar, mas há uma quantidade incrível de água e uma quantidade incrível de recursos naturais. E que podem ser aproveitados ainda mais no solo, nas lavouras, na agricultura. Lo importante é usar as coisas de uma maneira sustentável, onde se pode usar o suelo outra vez, porque o suelo não é um recurso renovável. Se queda aí ou se perde. Ok, professor, muito prazer, foi uma honra muito grande recebê-lo aqui no programa, recebê-lo aqui na UDC, em Foz do Iguaçu. Que o senhor venha outras vezes aqui nos visitar. Bueno, el honor es mío, el placer es mío por haber poder estar aquí y compartir con usted y con las personas y los estudiantes que conocí, porque ellos me impresionaron como ambiciosas y quieren hacer un cambio importante en este mundo. Muito obrigado mais uma vez. Bueno, muito obrigado. E o nosso programa vai ficando por aqui. Nós voltamos no próximo programa, com certeza, com uma outra personalidade, com outro professor, doutor, renomado de algum país. Até lá!